¿Qué tal amigos de YouTube? Hoy día vamos a ver un plugin bastante interesante que te va a servir para que reviente mucho más ese kick que tú tienes, o más que todo para aumentar la pegada. Te presento el Transient Processor. Es un plugin nativo también de FL Studio, pero si no mal recuerdo, tienes que comprar toda la versión de FL Studio para que te pueda aparecer, ¿no? Yo ahora tengo la versión trial porque tengo el Producer Edition, pero siempre es bueno pues mostrarles más o menos cómo funciona si es que en algún momento quieren adquirirlo. Yo quizás más adelante lo puedo adquirir, pero es sin duda un plugin bastante importante, por eso se los quiero explicar cómo funciona. ¿Para qué sirve esto? ¿O para qué samples sirve? Pues mayormente se utiliza para kicks, porque este plugin lo que hace es aumentar la pegada del kick. Voy a mostrarles acá todo lo que tiene para que puedan aprender. Primero vamos a ir a la parte gráfica, en donde tiene pues acá un fader de velocidad, donde simplemente si le damos play podemos ir mucho más rápido o pues más lento, ¿no? Dependiendo la gráfica que ustedes quieran ver. Luego aquí tenemos esta línea roja que coloca el proceso de la transiente, que es del efecto. Posteriormente a eso tenemos el círculo de color morado, que simplemente son los picos de salida del efecto, y la parte verde son los picos de entrada, ¿vale? En la parte de izquierda y derecha, estos son los niveles de entrada, que es el sonido original, y aquí es el nivel de salida, es cómo sale el sonido después de los procesos que estamos haciendo acá. Bien, tenemos las perillas. Vamos a empezar con el ataque. Simplemente aquí controla el impacto de la transición, es decir, si nosotros aumentamos esto, vamos a sentir que tenemos mucha más pegada en el kick. Vamos a probarlo. Ahí como pueden ver, la gráfica está subiendo, entonces aquí como podemos ver está afectando al kick. Bien, pero veamos los siguientes botones. La parte del release simplemente es extiende o reduce la duración de la transiente. Ahí como podemos ver, aquí está normal y aquí estiré un poco más la transiente y como pueden ver, pues se demora un poquito más en terminar. Luego tenemos esta perilla de acá que se llama Split FX, que por así decirlo selecciona algún tipo de frecuencia específica para poder aplicar con el ataque, ¿vale? Tenemos posteriormente Drive, que simplemente agrega un poquito de saturación al sonido. Bien, vamos a dejarlo como estaba. Luego tenemos un botón de Split Balance, que lo que hace es que mezcla la señal afectada con el filtro que hemos escogido de la frecuencia específica. Y ya por último tenemos aquí este botón de ganancia, ¿vale? Esto de acá, on y off, es para activar o desactivar pues el espectro acá visual, nada más. Bien, y ya por último aquí en el ataque y release podemos escoger bastantes tipos de curvas. Obviamente diferentes, pues va a tener efectos totalmente diferentes dependiendo de la curva que tengamos, ¿no? Y bueno, eso sería todo en realidad. Es cosa de ir probando. Y como pueden ver, sin efecto sonaría así. Y con la transiente sonaría igual. Obviamente hay bastantes formas de crearlas, incluso tengo videos, pero esta transiente o este plugin pues como que te ahorra bastante tiempo, ¿no? Porque solamente es mover esta perilla. En cambio, por ejemplo, con un compresor y demás, son procesos un poco entre comillas complejos si es que no sabes utilizar un compresor, pero asumo que ya lo sabes porque en mi canal tengo bastantes videos hablando de compresores. Tengo varios, porque sé que es un tema un poco complejo para los primerizos, ¿no? Entonces espero que te haya gustado este video. Recuerda que me ayudas muchísimo suscribiéndote, comentando y dejando tu super like.
Nos vemos en el siguiente. Chao, chao.